bienvenidos de vuelta a nuestro canal esperamos que estén muy bien el día de hoy les traemos un episodio muy interesante eh, de una persona que personalmente admiro mucho esta persona es saskia niño de rivera quien es una joven mexicana activista fundadora de la asociación reinserto un mexicano hace bueno primero les voy a contar un poco de la vida de saskia de su trayectoria y pues ella es psicóloga por la universidad iberoamericana y especialista en secuestro y psicología forense. Sin embargo, no siempre quiso estudiar esto. Ella primero entra a estudiar una carrera en el ITAM, eh, donde estudia leyes, pero decide que no es lo suyo y se cambia a psicología. La primera vez que Saskia tiene contacto y visita una cárcel es durante su servicio social, y ahí es cuando ella se da cuenta de esta problemática social que existe en nuestro país. Y ella desde muy chica se interesaba por temas de criminología, justicia, y por eso posteriormente se especializa en secuestro y asuntos penitenciarios en el INACIPE. También eh, después de haber estudiado, fue colaboradora de Constance Crisis and Risk Control en Arizona. Eh, desde hace más de cinco años... Y ahí trabajó en negociación de secuestros. Y a partir de todo lo que empezó a vivir Saskia relacionado con las cárceles, con las leyes, ella se preguntó cómo podría hacer este cambio real y ayudar verdaderamente en lo que sucede desgraciadamente en las cárceles de nuestro país. Y entre sus opciones está trabajar de manera directa con el gobierno. La descartó por completo porque... Por su experiencia, ella sabía que el sistema penitenciario estaba muy corrupto. Entonces, ella descarta esta opción y comenzando a buscar cómo le podría hacer para ayudar esta esta problemática que se estaba viviendo, que se vive en nuestro país, ella a los 24 decide crear Reinserta, a través de la cual apoya, ayuda y da recursos para mujeres y jóvenes en prisión. Actualmente Saskia es una de las representadoras de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. También colabora con El Universal y MBC Noticias y también es coautora de Un sicario en cada hijo te dio. Ahora les voy a platicar un poco sobre de Reinserta, su asociación, a qué se dedican, qué hacen para que la conozcan es algo increíble. Y pues miren, dentro de la Fundación Reinserta, ellos trabajan con mujeres que están en prisión y con los hijos que nacieron y que viven ahí con ellas. Cuentan también con una casa de medio camino para adolescentes que están en proceso de reinserción, que estuvieron eh, previamente en la cárcel por haber cometido algún delito grave. Entonces, les ayudan con este proceso de reinserción. También colaboran mucho con el reclusorio femenil de Santa Marta Acatitlán y colaboran en el Estado de México en el Distrito Federal en Morelos y actualmente se encuentran en proceso de entrar a Puebla y a Monterrey y poco a poco fueron conformando se fueron conformando de áreas de trabajo porque al inicio ellos se dieron cuenta que laborar en la cárcel eh, no podían abarcar toda la problemática entonces se empiezan a dividir por áreas de trabajo para funcionar de manera óptima. Y también lo que realizan dentro de las cárceles, además de esta reinserción, es que dentro de ellas cuentan con actividades como por ejemplo el trabajo de empoderamiento de la mujer, hace mucho vínculo y desarrollo materno-infantil, porque muchas educan a sus hijos con lo que saben y aprendieron de chiquitas. Muchas de estas mujeres tienen a sus hijos de muy pequeñas, entonces les intentan dar alternativas, les intentan ayudar y trabajar en este desarrollo. Y, por ejemplo, sabes que ha mencionado mucho que hay mujeres que luego le pegan a sus hijos, entonces eh, lo, que, lo que hace Reinserta es que trata de entender el porqué de cualquier problema que está habiendo, cualquier... Este, pues sí, situación que está viviendo la madre con los hijos o el hijo o la hija, y a partir de, de ello eh, le ofrecen opciones para trabajarlo y para que a partir de ahí puedan construir y reconstruir una relación, este y así realizar este desarrollo materno infantil y entender el porqué de las acciones de estas mujeres y también de los hijos. Y finalmente, este cuando logran liberar a una mujer, la canalizan a fundaciones que trabajan con mujeres que salen de las cárceles. En caso de mujeres maltratadas, este, las mandan a, con especialistas del tema para ayudarlas porque es un, un proceso totalmente diferente. Y algo muy interesante que no muchas personas saben es que también cuentan con una parte legal en la que se enfocan a defender y analizar casos de gente que es inocente. Entonces cuentan con abogados. Y ellos les asesoran jurídicamente y les ayudan para poder defender a estas personas. Y ahora, una pregunta muy interesante que seguramente muchos de ustedes estarán haciendo. ¿Por qué decidió ayudar a estas mujeres? ¿Cómo se decidió enfocar en este sector del país que está, la verdad, bastante dañado? Y pues Saskia se dio cuenta que la mayoría de las mujeres que están en la cárcel, sin justificarlas, son víctimas. Eh, ella menciona este que no conoce a ninguna sola que sea líder de banda de secuestradores o que haya sido el autor intelectual de un robo entonces hay muchas que han matado a sus esposos porque de alguna manera este había abuso o violencia de su parte o sea se estaban defendiendo por lo tanto podría este, podrían este, nombrarlas como inocentes entonces en varios casos ya los habían denunciado, y por cuestiones de corrupción no les hacen nada y por eso eh, pues realizan este delito de cierta manera. Entonces Saskia se da cuenta de esta gran corrupción que hay con las mujeres. Ella de hecho menciona muchos casos de mujeres que van y acusan al, al esposo, a la pareja y acaban siendo ellas las que ingresan a la cárcel y las culpables. Entonces por eso ella se enfoca en las mujeres, en ayudarlas y... De cierta manera, la manera de defenderlas, ayudarles a, a mejorar, a continuar con una relación sana con sus pequeños que también viven ahí con ellas, pues la verdad es una situación muy fea este, que se tiene que trabajar y se está trabajando de la mano de, de su asociación en nuestro país. Ok, ahora vamos a explicar por qué consideramos que saskia es un líder. creo que es importante destacar que una de las características principales de un líder es que poseen la determinación para poder diseñar soluciones que les permitan hacer frente a los problemas sociales que se viven en la actualidad que ellos han identificado en su círculo, en su país y por lo tanto creo que esta es una de las características que 100% eh, Saskia ha logrado llevar a cabo en en su organización, eh, por lo tanto creo que el hecho de llamarla líder hace una gran diferencia. Creo que ese ha sido un papel que ha llevado muy bien a cabo y realmente se merece llamarla así. Es una persona que nos ha Enseñado, nos ha mostrado una realidad que muy pocos conocíamos, una realidad en una población muy vulnerable que realmente ha logrado evidenciar eh, situaciones muy precarias en cárceles, pero más que evidenciarlo, también ha sabido tomar acciones. Eh, creo que eso es algo que también es de admirar completamente, no solamente darle el foco sino 100% hacer algo al respecto. Entonces creo que realmente se gana este título de líder completamente porque pues ella ha logrado dignificar la forma en la que esta población vive en la cárcel. Ella también ha abogado por aquellas personas que han sido inculpadas por un crimen que un crimen que realmente no cometieron y sobre todo creo que mejorando la situación de todos los niños que nacen y pues realmente viven ahí dentro de estas cárceles con, su, con sus madres. Entonces, creo que realmente ha, ha sabido hacer las cosas bastante bien en este sentido y por lo tanto merece ser llamada una líder mexicana. Y más que simplemente el título, creo que también es importante destacar que inspirar realmente es algo que la caracteriza totalmente. Ella ha dicho que uno de los mayores retos que tenemos en la sociedad es el machismo, el cual hoy se vive a, a, en cualquier momento. Eh, pero creo que también ese ha sido un gran obstáculo para que eh, las mujeres puedan crecer, puedan realmente desarrollarse como líderes y que en realidad... Todavía somos un país muy conservador en el que se considera a las mujeres inferiores, que no son capaces, y realmente eso ya no puede suceder, eso ya no puede seguir siendo nuestra actualidad, eso ya no puede seguir siendo nuestra realidad, pues tenemos que dejar que las niñas se sientan excluidas de este poder, de que ellas no son capaces de realizar, de realizar sus sueños, de que realmente tienen todo para poder hacer lo que ellas quieran. Entonces, este hecho de que ella ha logrado romper con estos estereotipos, que realmente ella apoya a que todas las mujeres sigan en esta lucha de poder tener libertad, de dedicarse a lo que ellas quieran sin ningún tipo de freno, sin que el género defina que sí, que no oportunidades pueden tomar, creo que realmente es algo de apreciarse, apreciarse, algo de valorarse completamente y pues así nos demuestra que romper los estereotipos sobre lo que una mujer debe ser, o sea, es motivar, es impulsar y sobre todo es ayudar a que se generen más y mejores líderes en México que realmente es lo que hoy necesitamos.